Buenas tardes, soy Sandra Green, trabajo para la Asociación de Alzheimer's como Family Care Specialist, que es cuidadora de familiares de cuidadores. Estamos aquí hoy con Bárbara Chacón, ella es voluntaria de la Asociación de Alzheimer's, y Carlos Alicea. Muchas gracias por estar con nosotros y por su participación en este Facebook Live. Queremos conversar sobre todo lo que los programas que ofrecemos en la Asociación de Alzheimer's, y sobre todo ahorita sobre nuestra caminata. Las caminatas que tenemos todos los años es para recaudar fondos, y estos fondos que se recaudan es para investigación y encontrar una cura para esta terrible enfermedad que afecta más que nada a nosotros los latinos. 1.5 estamos afectados más que otras razas, y por eso queremos que ustedes nos apoyen, que se envuelvan con esta causa. Y tenemos a Bárbara, que le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted se unió a esta causa, Bárbara? Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Muchísimas gracias por esta invitación, Sandra, Carlos, qué gusto compartir este espacio con la Asociación del Alzheimer. Bueno, yo hasta me emociono un poco porque yo tengo a mi papá que está enfermo de Alzheimer en Bolivia. Y yo de verdad que cuando me vine a los Estados Unidos hace aproximadamente 7 años, él estaba bien. Entonces yo empecé a ver cómo gradualmente algo le pasaba, ¿no es cierto? Su memoria comenzó a fallar, y no fue hasta hace una visita que él hizo 2 visitas. La primera se olvidaba algunas cosas que yo sentía que era como que normal, pero ya para la segunda visita, que vino para cuando mi bebé cumplió 1 año, pues ahí descubrí y me di cuenta que algo realmente le estaba pasando, ¿no es cierto? Porque fuimos a, mi esposo llevó a mi mamá y a mi hermana al aeropuerto, mi hermana se tenía que ir, y mi papá no se acordaba que mi mamá había ido al aeropuerto con mi esposo a dejar a mi hermana, ni siquiera se acordaba que tenía de repente tal vez en ese momento otra hija. Y fue ahí cuando yo me di cuenta que las cosas ya habían pasado de un simple olvido y que estaban progresando. Yo estoy aquí en los Estados Unidos, mis padres están en Sudamérica, en Bolivia, pero yo siento que al hacer yo algo aquí, estoy contribuyendo para que ellos también puedan informarse, porque si nosotros consideramos que en Estados Unidos todavía estamos en pañales en la investigación de lo que es el Alzheimer, y más también en nuestra comunidad latina, me parece que nuestros países todavía ni siquiera ha nacido el bebé. Y siento que ahora más que nunca, y sobre todo con este tema de la pandemia, que hemos visto la potencialidad que tiene la tecnología, y hemos visto cómo la asociación también ha abierto aún más sus fronteras, haciendo estos eventos que rompen los límites del tiempo y del espacio, y están abiertos para gente en Sudamérica, en Asia, en Europa, otros latinos que estén en todas partes del mundo, pues para mí ha sido una bendición. Mis papás han participado de algunos de estos eventos, y por eso yo camino, y por eso aquí estoy de voluntaria, porque de verdad quiero en algún momento que podamos levantar la flor de color blanco, que significa el primer sobreviviente de Alzheimer's. Muchas gracias, Bárbara. Y queremos reforzar de que la Asociación de Alzheimer's tiene muchos programas que pueden beneficiar a los cuidadores. Uh-huh. Tenemos grupos de apoyo, tenemos educación, como dice Bárbara. Ahora, una cosa buena que ha permitido el COVID es que nos estamos conectando de todas partes del mundo, y me gusta que muchas personas se han conectado de otros países para participar en esa educación y aprender sobre la enfermedad, aprender cómo cuidar mejor a su ser querido. Carlos, ¿usted me puede contar de alguna historia que haya oído sobre alguien que padece de Alzheimer? ¿O qué nos cuenta, Carlos? Bueno, antes que nada, gracias, Bárbara y Sandra, por estar aquí con ustedes. Mi madre fue diagnosticada con Alzheimer's hace 10 años.
y recién en junio pasado acaba de transicionar. Y han sido unos 10 años muy fuertes, no solamente para uno ver cómo la persona cambia, cómo la persona que uno amaba y quería va desapareciendo, ¿no? Al punto de que no te reconoce, al punto de que deja de hablar, al punto de que ya al final no estaba respondiendo a nada, al punto de que al final ya el cuerpo para. Y el año pasado, yo siempre he estado envuelto en algún tipo de actividad para recaudar fondos para temas que me interesan, y el año pasado me enteré de la caminata y me uní a ustedes. Y esto es algo personal, ¿no? Es algo personal porque me toca muy adentro, ¿no? Pero igualmente tengo cantidad de amistades que los padres han muerto de Alzheimer. Y me preocupa que yo también lo pueda tener, ¿no? Así que en un futuro. Mi madre fue diagnosticada cuando tenía 72 años. Ella murió de 82. De manera de que sí, es una experiencia cercana. Yo creo que cuando uno tiene esa experiencia para lo que uno apoya de una manera muy directa, la manera de uno envolverse es más importante y más personal, ¿no? Sí. Muchas personas me preguntan, ¿cómo sabe uno de que el dinero que recoge en la asociación se va directamente a investigaciones, ¿verdad? Porque ya ve, hay mucha desconfianza a veces, hay organizaciones que tal vez las cosas no están claras. Pues aquí, en la asociación, todo está transparente. Y ellos explican cuánto dinero se va para investigación, cuánto dinero se usa para recaudar fondos. El 5% se usa nada más para administración. Acabamos de tener una conferencia internacional donde participaron 33,000 personas. Wow. Y todos los científicos estaban exponiendo su investigación que están haciendo. Se comparten los progresos, qué ideas nuevas tienen, porque en todas partes del mundo están trabajando para encontrar una cura para esta enfermedad. Y la Asociación de Alzheimer es número uno en donar recursos a todos esos científicos que están buscando cura para la enfermedad. ¿Qué lo emociona a ustedes sobre esta caminata? Si me pueden contar. Bueno, yo voy a empezar. Lo que a mí me emociona es lo que acabas de decir. Y quiero hacer énfasis en que este es un evento que se hace una vez al año, me parece, pero que el resultado y todo lo que logra está aplicado a los 365 días del año. Y me atrevo a decir que la asociación no para. O sea que de verdad yo les digo que aunque donen, aunque sea su tiempo y ponerse una camiseta de color morado y que la gente se empiece a preguntar por qué estás caminando con esa tu camiseta alrededor de tu bloque, de tu cuadra, pues ya estamos creando conciencia. Eso es lo que me emociona a mí, saber que a pesar del COVID, a pesar de esta pandemia, pienso que ahora el movimiento es incluso más grande porque nos hemos dado cuenta que no necesariamente tenemos que unirnos en un mismo lugar y estar todos caminando juntos. Sí lo podemos hacer donde estamos, manteniendo nuestra distancia social con nuestra familia, y de repente más gente se va a poner a preguntar, ¿y qué hace ese par o ese grupo de tres o de cuatro caminando con esta de calor, ¿no es cierto?, o con este frío, con sus florcitas y sus banderines? Y yo siento que eso es bien importante para la gente. El sábado es la caminata, pero lo que vamos a recaudar va a ser para 365 días del año para ayudar a la comunidad. Si ustedes no saben, si tienen alguna persona que está enferma, pueden ingresar a www.als.org y enterarse de cómo pueden recibir toda esta información. La información, el conocimiento ya es una gran ayuda. Y yo sé que la asociación tiene muchísimos más otros
recursos para que la gente no esté sola. Porque como decía Carlos, no hay nada más horrible, más feo que ver cómo la persona que amas empieza a olvidar de ti. Pero también es muy triste ver cómo la persona que cuida a esa persona también es la que más sufre, porque está consciente. Y a mí me toca este sábado caminar con la flor azul que representa a alguien que está enfermo. Y mi papá no puede caminar conmigo el sábado, pero yo voy a levantar esta flor por él. Y yo debería tener la amarilla por mi mamá, porque es la que le da el cuidado y porque yo también estoy tratando de cuidar a la distancia. Pero de verdad estoy caminando porque quiero levantar en algún momento esa flor blanca. Y yo les pido a todos ustedes que de verdad ayuden, contribuyan y hagamos que este movimiento sea mundial este sábado. Inundemos las redes sociales con el color morado. Gracias, muchas gracias, Bárbara. Y para las personas que tienen curiosidad sobre nuestras flores y los diferentes colores, el morado es para alguien que haya perdido a una persona debido a esta enfermedad. El anaranjado es para las personas que están apoyando a todos los que padecen de esta enfermedad y a sus cuidadores. El azul, como dice Bárbara, es para las personas que lo están padeciendo ahorita. El amarillo para las personas que cuidamos a alguien que tiene la enfermedad. Y el blanco que estamos esperando con ansiedad el día que podamos todos levantar esa flor blanca y podamos decir se encontró una cura para esta enfermedad. ¿Cómo pueden participar las personas en estas caminatas? Muchas personas nos están llamando y debido al COVID este año no podemos hacerlo en persona, como dice Bárbara, pero lo vamos a hacer todos en nuestros vecindarios. Este año la caminata es en todas partes. Entonces podemos caminar con seguridad con nuestra familia cercana, con nuestros amigos cercanos, usando nuestras máscaras, caminando temprano cuando no hay mucha gente, o ustedes decidan dónde en su barrio pueden caminar. Y pueden unirse a un, si no quieren caminar solos, ¿verdad? Pueden unirse a otro equipo o pueden registrarse en cualquiera de las caminatas que les voy a decir ahorita a continuación. Hay una caminata en San José este sábado, octubre 17. Cuando usted entra a nuestra página alz.org, walk, entonces puede registrarse para cualquiera de las caminatas que están cerca de usted. Octubre 17 San José, octubre 17 en Stockton, octubre 17 en Monterrey y en San Ramón y en Reno va a ser octubre 24. La caminata de San Francisco va a ser noviembre 7. Entonces ustedes se registran, si ustedes entran a nuestra página, ponen su código postal y los lleva a la caminata que es más cercana a usted. Pero también tenemos otras caminatas como la de Unidos contra el Alzheimer. Esos son los equipos Unidos contra el Alzheimer que tenemos nuestra página de Facebook y le pusimos ese mismo nombre. También tenemos otro Team San Francisco, Team-Bajo San Francisco y otro equipo que se llama Number One Grandma. Aquí en San José está ese equipo. Entonces, los invitamos, si ustedes no pueden registrarse, porque sabemos que la tecnología da muchos problemas a veces, entonces pueden llamar, se pueden unir aquí mismo en el Facebook, pueden mandar el chat que tienen interés de participar en nuestras caminatas y nosotros les ayudamos a registrarse. Yo he estado ayudando a varias personas a registrarse. Va a estar muy bonito. Vamos a tener la ceremonia cuando comience y después todos podemos irnos a caminar y hacer videos de nuestra caminata para poderlo poner en vivo en Facebook. Va a estar muy bonito. Sí, sí. ¿Algún comentario, Carlos?
Sí, Sandra, el año pasado, cuando ya la caminata todavía estaba todo en conjunto, yo participé en la de San Francisco, Ajá. porque vivo acá en Oakland, ¿no? Y fue una experiencia espectacular, ¿no? La energía de la conciencia colectiva de todos los que estábamos allí presentes, todos en un propósito unidos, ¿no? Y fue espectacular. Por otro lado, ahora que en este año es muy diferente, ¿no? Yo personalmente estoy caminando mi caminata, ¿no? No estoy vinculado con ningún grupo específico y funciona también. Tengo varios amigos que quieren unirse a mí, así que quizás seremos tres o cuatro. He tratado de ser original. Voy a dar una caminata de 8 millas por un bosque. Si no me conozco, regresaré vivo, ¿no? O algo así. Pero es importante el uno, como decía Bárbara, buscar otras actividades y para crear conciencia, no solamente el día de la caminata, que para mí es noviembre 7, sino durante el año, ¿no? O que también le ayuda a uno a conseguir, a recaudar fondos. Yo el domingo pasado, yo también hago ciclismo. Pues yo me fui en mi bicicleta por 80 millas, yo corrí los tres puentes del Bay Area, mi bicicleta tenía dos banderitas atrás de Alzheimer's, y recaudé como $400 más entre mis amigos, Wow. ¿no? Plus, además de la exposición al evento y a la causa, ¿no? Porque gente me veía con las banderitas esas y me preguntaban, no, tú estás envuelto con esto, ¿no? Y una persona que uno envuelva en la causa es una persona que posiblemente pueda unirse a la caminata en un futuro, ¿no? Sí. Y sabemos que ahorita con el problema del COVID, muchas personas están teniendo dificultades, ¿verdad? Pero no importa lo que puedan aportar, ayuda, toda cantidad ayuda. Y eso es lo que queremos, que las personas sepan que cuando se encuentre una cura, poder decir, yo participé, gracias a mí también, porque yo hice esto, yo hice aquello. Es bonito participar para esto porque uno nunca sabe cuándo le puede afectar a uno, a alguien de su familia, ¿verdad? Entonces, es bueno participar, es bueno cooperar, y también nos divertimos, nos apoyamos a otras personas, a otros cuidadores, como dice Bárbara, y todo lo que ustedes aportan nos ayuda para poder apoyar a todos estos cuidadores y a las personas que están padeciendo esta enfermedad, porque tenemos programas bien bonitos también para personas que están, que padecen la enfermedad, que están en la etapa inicial. Hay muchos programas para ellos también que tenemos, de artes manuales, de diferentes cosas, de museos, de diferentes actividades bien bonitas para ayudarlos a ellos a mantenerse activos. ¿Algo más que nos gustaría decir, Bárbara o Carlos? Bueno, yo aprovecho para decir que de verdad tenemos que crear una conciencia bien, bien grande en nuestra comunidad latina. Tú bien decías al principio, ¿no? Algunas de las cifras, y yo leía también un poquito que si no hacemos algo hasta el 2050, 1,3 millones de latinos en los Estados Unidos, sin contar los que estamos en nuestros países, vamos a sufrir de esta enfermedad. Y me incluyo como vamos, porque yo sé también que somos las mujeres una de la parte de la población que en más riesgo está, porque si no te toca ser la enferma, también te toca ser la que cuidas, porque también está en las estadísticas que son generalmente las hijas, las esposas o algún miembro de la familia que es el que cuida a una persona que está pasando esto. Y lo mismo que dice Carlos, yo me imagino que vivir 10 años, haber visto, como dice él, a su mamá ir deteriorándose, no es nada agradable. Y yo siento que hoy en día no tendríamos que
que estar tan cercanos a esta causa porque tenemos una persona enferma, pero invitar a la gente que, no, que tiene la ventaja de tener a todos sus seres saludables, porque nos pueden ayudar a que así sea. Y que yo de verdad no le deseo nunca a nadie que tenga una persona con Alzheimer's en su familia, pero me siento tan feliz de saber que existe una asociación como esta que ya le está dando información a la gente y la está ayudando a la comunidad y está fomentando la concientización, porque tenemos que comenzar a hablar en nuestras familias. También es un tabú a veces y no queremos aceptar que nuestro ser querido está sufriendo por Alzheimer. ¿Y saben qué? Tenemos que decir sí y ponernos la camiseta y hacer algo. No hay que sentirnos avergonzados, sino más bien tenemos que empezar a crear más conciencia y tenemos que hablar. Y de verdad yo le digo, la comunidad latina tiene que envolverse aún más. No podemos estar ausentes, tenemos que estar primeros en la fila. Muchas gracias, Bárbara. Te admiro tu entusiasmo y te lo agradecemos del fondo del corazón, porque así voluntarios como tú son los que empujan esta organización para adelante. Gracias, Carlos, también. No sé ni qué decirles, no tengo palabras, porque esta organización sobrevive gracias a voluntarios como ustedes. No lo podríamos hacer sin ustedes. Esta causa es importante, o sea, como decía Bárbara, no solamente por la persona enferma, es en mi experiencia hubo unos terribles asuntos familiares con todo esto, ¿no? Que uno nunca se los espera, ¿no? La gente cambia. Uno cambia. Los amigos de uno cambian. O sea, la ola de efecto, ripple effect, ¿no? Sí. Llaman. No es solo con esa persona que tiene la enfermedad. Es una enfermedad que nadie debería de pasar en su vida. Y nadie debería ser afectada directa o indirectamente, porque nos afecta a todos, ¿sabes? Y nos afecta en una forma no superficial. Es muy, muy profundo. Cambia. Esperemos que nos cambie en forma positiva y que por medio de eventos como este podamos seguir creciendo y recaudando los fondos que se necesitan para lograr una cura en un futuro cercano. Sí, y muchas gracias, Carlos. Quería mencionar que es gratis que se registren. No hay cobro para nada, para ninguno de los programas que nosotros ofrecemos, los programas educativos, consejería, inclusive usted mencionó la familia. Nosotros ofrecemos consejería familiar porque sabemos que es bien difícil los conflictos que hay a veces en la familia cuando resulta que una persona tiene esta enfermedad. Todos los programas que ofrecemos es gratis también para registrarse. Y parece mentira, pero si uno no pide, no consigue. Y a veces cuando yo hice mi equipo, yo dije, ay Dios, ¿quién me va a donar? Pero cuando lo puse en Facebook y todas mis amistades comenzaron a ver, yo llegué rápido a mi meta. Uh-huh. Porque la gente es buena por lo general y sí quieren ayudar. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo, hacer su equipo o unirse a una caminata y caminar individual y va a ayudarnos a todos para terminar lo más pronto con esta enfermedad. Y yo creo que es importante recordar que tan importantes son $10 que 3,000. Sí. A veces no nos envolvemos con causas como esta porque ya nos bloquea el asunto de recaudar fondos y nos ponemos la presión personal de que tenemos que recaudar, que se espera que recaude mucho dinero. $10 es tan importante como 3,000. Es muy correcto lo que dice. Es importante uno desbloquearse y enfocarse en la pasión que uno tiene por lo que está haciendo. Porque si tú crees en lo que estás haciendo, si tú crees que quieres
estar envuelto en esta gran causa. Yo te aseguro que lo demás viene por añadidura. Sí, muchas gracias, Carlos. Este tipo de eventos también te cambian, te hacen crecer, te conectan más con ayudar al ser humano, que es lo que me levanta todas las mañanas. Muchas gracias, Carlos. Muy bonitas palabras. Quería recordarles que la asociación tenemos una línea de apoyo las 24 horas al día. Pueden llamar al 800-272-3900. Y si no hablan muy bien inglés o no hablan inglés del todo, solo digan español y los conectan con alguien que habla español. Tenemos grupos de apoyo en español para cuidadores, para que no se sientan solos. Hay muchas personas que son cuidadores ahorita y que no saben que tenemos estos programas y están tratando de sobrellevar esta situación ellos solos. Entonces, llamen al 800-272-3900 si quieren que los registremos para la caminata, lo que necesiten para apoyo para ustedes, para sus familiares, para la persona que cuidan. Aquí estamos. Y otra vez, gracias por su atención. Ojalá se puedan unir a nosotros para las caminatas que mencionamos al comienzo. Les vamos a agradecer su ayuda y los esperamos. Muchísimas gracias.